Y hola a todos, aquí Gaspar Singh y esto es Two Point Hospital. Vamos a continuar creando los hospitales más excelentes y más modernos que hayan en la historia. Y vamos a continuar la cargando, esto carga rapidísimamente. Ya, esta historia que es, descubrimos un tercer hospital, Fluttering disponible. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Entonces, ya descubrimos el tercer hospital. El tercer hospital, pero voy a ir acá cuando le consigo las dos estrellas que me faltan a este. Quiero sacarle las tres estrellas a cada uno. Mira, el primero tiene las tres estrellas. Entonces vamos a continuar. Lower Bullock. Estamos aquí. Esta sala está súper vacía, pero aquí no llega ni Dios. Ni Dios llega. Enfermería, toque, inspección de sanidad, venga. Está todo perfecto. Vaya cola, se va a meter una psiquiatría. La psiquiatría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la que tiene la camita roja, el psiquiatra aquí. Ok, entonces acá. Eso es lo que ya se ha construido, esta sala de psiquiatra. ¿Por qué no? Salas. Cardiología. Cardiología, esta sala yo no la tenía. Yo no creo una sala de cardiología. Cardiología, esta es la clínica deluxe. Enfermería. Cardiología, no tengo cardiología. Bueno, una sala nueva que no había visto. Cardiología, vamos a crearla acá. No sé cuánto de grande tiene que ser, la verdad. Pero vamos a ponerla, a ver. Vamos a ponerla 4x4. La de cardiología, no. Oh, parece que tiene que ser grande, ¿eh? Porque va a llevar estas máquinas aquí, ¿ve? Una máquina ahí. Ah, solo se puede uno, un monitor en la pared. Lo voy a poner por aquí, en toda la ventanita. Un archivador, no, todavía no. Una báscula. Apenas que uno entre. Una papelera. Un extintor. Un gel de manos. Una fuente de agua. Un aire acondicionado, si me cabe, a ver. Perfecto, si me cabe. ¿Qué más? Ah, esto nada más lleva eso, entonces. Un archivador. ¿Y qué más le podemos meter? Ventana. La ventana. No sé qué cosa. No se da al hospital, dice. Ok, entonces las ponemos hacia acá, pues. Ponemos mucha ventana. ¿Qué falta? Una máquina de caramelos aquí dentro. Una plantita para el ambiente. Que esté todo bonito. Un poste de lumbreras ahí. Y una foto aquí para el que está haciendo ejercicio. Y la construimos. Aquí en el centro voy a hacer... El psiquiatra. Vamos a aprovechar el espacio que sobró aquí en el centro. Vamos a hacer el psiquiatra. Aquí en el centro. Aquí. Venga. Vamos a ponerla así. Aquí el paciente que se va a sentar o acostar, ahí está. Un archivador por acá porque es bastante amplio. Una papelera. Una gel de mano apenas que entre la puerta. Un extintor, aunque no hay nada que se prenda aquí, nada más el aire acondicionado. Que van a tener mucho frío, ahí está. Una fuente de agua. Una máquina de caramelos. Una plantita en la esquina. Un póster, el lumbrero siempre queda bien. Y una fotito por acá. ¿Qué más? Ventanas. Ahí está. Ventanas. Venga, tenemos otra sala de psiquiatra. Tenemos las cuatro neveras. Lo que no tenemos acá es caramelos. Pero los caramelos los tenemos dentro de la habitación. Así que eso no me preocupa.
Vamos a llamar al Bedel para que arregle esto. ¿Esta tiene aire acondicionado? Ah, sí, tiene. Perfecto. ¿También tiene aire acondicionado? Sí. Entonces, ya no me falta entonces que lleguen los clientes. Aquí viene, me viene, mírete loco. Viene contenta a la sala de psiquiatra, porque el otro lado estaba súper lleno. Esta máquina no la he visto trabajar. Ah, él la vino a reparar. Él la vino a reparar. Esto que las misiones. Paciente VIP, petición de personal. Cura 20 pacientes. Abandonando el hospital, inspectores de sanidad. Esto que la consulta tiene sala. Tiene cola. La consulta tiene cola. Bueno, no importa. La consulta tiene cola. Ella que... Y esto que es un médico. Personal, espérate, personal. Todos están trabajando, ¿ah? Los seis médicos están trabajando. Enfermero, voy a contratar más médicos, tío, de verdad. Uno barato. Uno, bueno, este mismo. Venga, ahí. Entonces, tenemos siete médicos, enfermeros. Contratar uno de los mejores, no, contratar enfermeros. Uno de los mejorcitos, voy a contratar dos. Venga. Auxiliares. Claro, los mejorcitos, uno aquí y otro acá. Y ya de los limpiadores tenemos bastante, así que por eso no me preocupa. Voy a contratar otro por si acaso, venga. Entonces, a esto le falta acá plantitas, tío. Ah, y le falta el... Ah, espérate, a este le voy a poner... sillitas, sillas, banco. Banco, tío. Un banco aquí, otro acá. Ahí, perfecto. Ahí, tío, perfectísimo. Entonces, una plantita. Ponerle plantitas, tío, para que tengan humor. Buen ambiente. Buen ambiente, tío. Va a haber una plantita. Aquí no queda nada mal. No, aquí no se puede. Tiene frío, este tiene frío, pobrecito, pobrecito. Pon una plantita aquí y otra por acá. Otra por aquí. Perfecto. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Mira, 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 este tiene un micrófono. ¿Sabes que podemos competir con otro hospital de la zona y ganar más recompensas si participamos en los desafíos entre organizaciones? Para ver los desafíos disponibles, haz clic. Ah, no me dejó leer. Haz clic donde dice. Desafío entre organizaciones. Compite con otras organizaciones sanitarias en diversos di en diversos desafíos. Cronometrados, gana recompensas adicionales y presume de que has derrotado a tus rivales. Enfréntate a organizaciones rivales de tu point country o reta a los hospitales de tus amigos de Steam. Cada desafío dura varios meses. Puedes competir al mismo tiempo que tus rivales o en otro momento. Y el comité de competiciones de tu point guardará tus resultados mientras dure el desafío. Recibirás notificaciones acerca del proceso de cada participante. Desafío online. Este es para jugar online. No tengo con nadie jugar, qué tristeza. ¿Lo que es? Desafío personal de Tick Cloudy. Sería estupendo trabajar en un entorno muy espacioso con muchos muebles de lujo. Algo realmente prestigioso. ¿Qué te parece? Consigue cardiología de nivel 4. Cardiología de nivel 4. ¿Cuál es la cardiología? Esto, la cardiología. Necesito un enfermero y viene. Cardiología. Vamos a aceptar, claro. Venga. Venga, venga, tío. Va a hacer ejercicio, va a hacer ejercicio. Mira, mira. Ahí va. Ahí va, ahí va. Cuidado, te cae. Mira, el doctor lo aplaude. Ahorita los síntomas vitales se le pone todo recto aquí que se ha muerto. Pobrecito, pobrecito. Tenemos demasiado que beber, algunos no tienen nada que hacer. No importa, no importa. Ya paró. Excelente. Excelente, la consulta acá está lleno. Deberíamos poner otra consulta, tío. Está abarrotada la consulta.
La consulta tiene cola. Vamos por otra consulta, sala. No, 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 no. Objeto, recepción. Que no, la recepción no, las consultas. La consulta está a full, tío. A full está. A full. Voy a poner una consulta. Va a ver. Aquí, tan grande no, 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 tan grande no, tan grande no. A una consulta. Con no salas, consulta. Así no se puede poner, tiene que ser así por huevos. Así, espérate, no. Lo quito entonces. Es que quiero que la consulta sea. No, es que si necesito después otra, voy a ponerla aquí. Aquí no. Espérate, es que le quiero dar espacio acá y aquí será. La consulta no tiene que ser tan grande. Mesa. Ahí, una ventana. Por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, para acá y para acá y para acá. Una puerta que va a dar aquí. Venga, un archivador. Una bácula. La bácula, tío. La papelera. El extintor. Gel de manos. Gel de manos, tío. ¿Qué más? Aire acondicionado, claro. Ahí en la esquinita. Una fuente de agua. Máquina de caramelos. Una planta aquí en la esquina. Un póster de lumbreras. Una foto. ¿Qué más me faltó? Cubo de basura, extintor, mesa, ventana, puerta. Venga. Ahí está. ¿Esto quién lo atiende? Un médico. Tenemos médicos, bastantes médicos tenemos. Personal, los médicos, todos están ocupados. Todos están ocupados. Contratamos, contratar otro médico, tío. Venga, lo tiramos ahí. Voy a contratar a otro por si acaso, venga. Tenemos bastantes médicos, que cada uno haga algo. Entonces ya la cola acá no se forma tan larga. Porque tengo el hospital súper lleno, tío. Súper, súper lleno. ¿Sabía que si mejora la máquina serán más efectivas? Sí. Informe especial. No, no, no. O las máquinas no, no las puedo mejorar. Las máquinas ya no las puedo mejorar, tío. Ya las máquinas no han subido nivel. No, no han subido nivel. De verdad que no. De verdad que no. Una calavera se murió. Se murió, Dios mío, pobrecita. Pobrecita, se murió agonizando, dice. Agonizando. ¿Este qué va a comprar? ¿Qué vas a comprar? Auxiliar. Para allá dice. Vamos a poner coger. Porque está cansada. Coger. Te voy a tirar en la sala de descanso. Ahí está. Premios, los premios. Vienen los premios. Vienen los premios. Abrimos todos. Nos ganamos 2, 2, 2, 2, 2, 2. Perfecto. Tenemos demasiados bedeles. Sí, ya sé que tenemos demasiados bedeles. Ya sé. Entonces. Ah, yo no le tenía velocidad rápida. Maldición. Maldición. Va con el corazón roto este. Tienen frío los pobrecitos. Tengo el aire acondicionado a tope. Y la consulta está llena, tío. La consulta no para. De verdad que la consulta no para. La consulta acá. También hay fila. Dios mío, también hay fila. Diagnóstico, puro diagnóstico. Mira, este tiene un sartén en la cabeza. Oh, qué épico, qué épico. Una señora. Gertrude Putin. Posee tres edificios. Necesitamos comprar otro. Le vale 35 mil. Este de acá vale 50 mil. Vamos, lo compramos. Es súper grande, tío. Súper grande.
Ya compramos más parcela. Es que aquí ya está abarrotado en gente, ya. Abarrotado en gente. Al parecer ya se fueron las colas. Parece ya se fueron las colas aquí. Eso es excelente. Sí, al parecer sí. Ya se construyó. Adivina lo primero que voy a poner. Lo primero que voy a poner una consulta del lado de acá, tío. De verdad. De verdad voy a ponerla aquí apenas que entren. De verdad, porque la consulta se ha vuelto importante. Importantísimo. Una, un aire acondicionado aquí en esquina. Una fuente, todo aquí. Máquina de caramelos. El de manos. Ahí está. El extintor. Ya no me cabe, pero no importa. Lo ponemos por aquí. Una planta. ¿Dónde ponemos la planta? Aquí. ¿Qué más? Una papelera. Aquí. Una ventana, claro. Una ahí, otra ahí, otra ahí. Otra ahí, perfecto. Una bácula, le podemos poner una bácula. Venga, para que se pese, ¿por qué no? ¿Qué más me falta? Yo creo que ya. Venga, construida. Y va ahí que un médico. Contratamos otro médico. Personal, no, 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 contratar otro médico súper bueno. Tira, lo tiramos ahí y ahí tenemos otra consulta. Esperando el paciente. Puse la mesa al revés. Puse la mesa al revés. Ahí es la cosa. Ahí llegó el de sartén, llegó la señora Putin. Sabía que si cotillas más a la más grande y las llenas. Ahora sí, ahora sí. Venga. Ya tenemos tres consultas. Cuatro consultas. ¿Esto qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Marvin, explosión. Estoy haciendo una película para un amigo. Necesito mucho pelo y cuanto antes podría capturarme unos cuantos cejones. Casa 5 cejones. Ascenso. Godfrey Cuble ya puede ascender de médico a consultor. Claro, le subimos el salario. Venga. Vamos ahí. Está haciendo muchas pastillas. Ah, es este. Este fue el que ascendió, ¿eh? Consultor. Tiene cuatro estrellitas. Ya le falta nomás un rango. Gana 36 mil al año. Qué pro. Y nomás tiene que dar puras consultas. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil, tío. De verdad. Bueno, ¿qué más? ¿Esto qué es? Estudiante de enfermería, por gracia hemos conseguido completar la petición de ti, Claudia. Ok. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Esto qué es? Inspección de sanidad, claro, venga. Inspección de sanidad. Mejora dos máquinas. Tenemos que mejorar las máquinas. Que las máquinas se mejoran con los bedeles, tío. El inspector ha llegado al hospital, dice. El inspector ha llegado al hospital. Él inspecciona todos los tanques de basura y toda la cosa. Pero tengo aseadores de sobra. Así que por eso no. Por eso no, tío. Esta máquina Deluxe 2. Objetos. ¿Qué puedo comprar aquí? ¿Qué puedo filtrar? Decoración, comida y bebida. Comida y bebida. Puesto tropical. Vale un platal. Vale un platal, tío. Emergencia de casos perdidos. Ha habido un brote de casos perdidos en la zona de Tupuen Conde después de que uno de los chefs más populares de la tele hiciera un guiso especialmente complicado. Ahora hay gente que busca tratamiento. Nos recompensarían si les ayudamos. Le decimos que vengan. Un caso perdido. Si la sala de uno en el hospital. Ok. Es más, voy a construir otra. Desatacasco. Aquí está. Vamos a construirla aquí. Ahí está. Le ponemos la puerta apenas que entren.
La máquina va como, creo que va así. A ver, sí. O va así. No sé la verdad cómo va. No, yo creo que va así. O así. Creo que la pondré así. La ventana aquí, aquí y otra por acá. Una gel de mano. Mop, un aire acondicionado acá atrás en la esquina. Una fuente de agua. Una máquina de caramelo. Caramelo por doquier. Esta gente se va a morir el azúcar. Una planta. Quema un póster. Vamos a ponerlo por acá atrás. Y la foto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El extintor. Y la papelera. La construimos. Ahí está. Quita casos. ¿Qué más? ¿Dónde hay colas? No hay colas ya. Pacientes, dice. Caso perdido. Tenemos bastante pacientes. ¿Lo que dice? Ah, está en la consulta. Precio aumento bajo, precio para los diagnósticos. Te debo estar fuente de ingreso. Ok. Bueno, en dinero vamos bien. Tenemos 500 mil. Mejora dos máquinas. Me falta mejorar las máquinas. Que eso se mejora acá solo, creo. Eso se mejora solo. No sé vosotros, pero estos fallecimientos continuos me resultan un dato deprimente. No, podríamos pasar unos meses sin sufrir baja motatar, sin que nadie se muera. Ok, inspección. Impresiona el VIP con un buen hospital. Recupera 5.000. Ya lo hemos hecho. Perfecto. Esta que tiene. Curada, dice. Salió feliz. ¿Quién está aquí? ¿Tú quién es? En descanso, hospital, dice. Ariana, es que tienen como otros uniformes los doctores y los auxiliares. Yo creo que estos son auxiliares. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a regar la plantita. Entonces, necesitamos mejorar nada más una máquina. Vamos a mejorar una máquina. ¿Esto qué? Informe especial. He curado 5 de 7. Perfectísimo, tenemos el hospital bien lleno. No me falta mejora otra máquina para subir la estrella, el hospital a 2 estrellas, tío. ¿Cómo podemos mejorar las máquinas? ¿Cómo se mejoran las máquinas? ¿Cómo se mejoran las máquinas? Todos acá tan felices. Vea, tiró algo en la basura. Tiró algo en la basura, tío. ¿Qué más? Quiero ver esta máquina funcionando. Ah, no, es que la vine a arreglar. Se había dañado. Se había dañado. ¿Esto qué? Mantenimiento de habilidad de reparación y mantenimiento aumentado. No, esta. Obviamente, ¿cómo debe mejorar máquina? Empleo con cualificaciones. Con esta cualificación 5, dice. 5, vamos a mejorar el salario. Ahí está. Eso es lo que voy a mirar, el salario, espérate. Personal. Salario. Vamos a mejorar el salario. Mira, aquí hay uno que está triste. Vamos a subirle el salario hasta que tenga la carita verdecita. Venga, ahí. Ahí. Venga, súper bien. Ahí, pa. Ahí. Todos están tan contentos. Contentísimo, está súper triste. Se lo ponemos aquí, que esté contento. Que todos estén felices. Ahí está, todos están felices. Está súper feliz porque se lo subió a 40.000. Ah, no, todos, todos. Le estaba poniendo que médicos. No, no, este ya está súper feliz, todos. Este está triste. Lo subimos. Este también está triste, lo subimos. También lo subimos. Oh, mira la máquina funcionando. Dios mío, no sé qué hizo. Qué locura este juego. Qué locura. Qué locura. Venga.
Subimos, subimos, subimos. Todos los ponemos felices. Todos los ponemos felices. Este está este aquí súper feliz. Súper feliz. Feliz. Este está súper triste. Vamos a ponerlo súper feliz a tope. Súper feliz. Súper feliz. Ahí está. Súper feliz a tope, tío. Asigna trabajo, esto que es, casa fantasma, no puede, todo, estos son los Bedel. Los Bedel pueden hacer todos, los auxiliares, 2 de 2, 2 de 2, 4 de 4, está bien. Esto que es, 3 de 4, ya le acomodé el salario. Esto que es, por regresa no hemos conseguido completar la petición de Ronnie, pasaron, alguien se murió en los 90 días. Alguien se murió. Aquí está el fantasma, ¿ve? El fantasma aterrorizando a la gente. El fantasma, ascenso, tío. Ascender, venga. Vamos a mejorar una máquina. ¿Cómo mejoramos la máquina, tío? No puedo creer. Y se está pesando la báscula. qué bueno, tío. Qué bueno. Planta, la planta, riégala. Se está a comprar una sodita acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Reparar, venga, esta máquina está dañando. Reparamos esta. Esta cómo va, esta está espectacular. ¿Dónde hay cola, tío? ¿Dónde hay cola? No, hombre, no hay cola. No, no hay cola, no hay cola para nada. Hospital vacío acá que hay. ¿Qué más quiere, tío? ¿Qué más quiere? Premio evaluación, ver. Vamos a abrir los paquetes, abrir. Médico del año es para Ingrid Marmolade. Médico del año. Premio al BUR al enfermero del año. Tenemos tres. Funda, premio al BUR al Bedel del año. Ah, no nos lo ganamos. Nunca nos ganamos estas cuatro, tío, de verdad. Nunca. Un premio especial otorgado a los hospitales que pasaron todo el año sin fallecimiento de sus pacientes. No, aquí siempre se me muere gente. Otorga al hospital con el mejor entorno de trabajo. No, esto que otorga al Bedel más trabajador y manitas del año. Otorga al hospital que trató con más pacientes este año. Dios mío. Toque enfermedad de la lumbrera, venga. No hace falta mejorar una máquina. ¿Cómo mejoro las máquinas rápido aquí? Objeto, ¿cómo mejoro las máquinas? Son bajos los pisitos, pero harán. Mantén el hospital lo más limpio posible. Asegúrate de que los aseos tienen lavado y coloca dispensadores de gel de mano. Sí, hay gel de mano por todos lados, tío. Por todos lados. ¿Qué más quiere? Hay gel de mano por todos lados. Tengo el entorno super verde. Super verde. Super verde, super verde. ¿Esto una cola para qué? Para las lumbreras. Nada más tengo una máquina de lumbreras, ¿eh? Creo que sí. Sí, exactamente. Tengo una máquina para las lumbreras. Voy a hacer otra máquina de lumbreras acá, ¿eh? Vamos a hacerla, otra máquina de lumbreras, salas. Clínica Deluxe. Ahí. Una puertita. Aquí en la esquina, esto se mueve aquí, esto se mueve acá.
Un aire acondicionado aquí en la esquina. Perfecto, un gel de mano para que entre. Una fuente, siempre lo mismo. Máquina caramelo. Una planta aquí. Una planta por acá. Un póster. Un póster aquí. Una foto. Llevo, me falta la papelera y el extintor. Ahí está. Venga. Ahí está. Tengo médicos. Contratar a otro médico. Contratar enfermeros. 5 estrellas. Otro enfermero. Otro enfermero. No, me falta uno. Voy a contratar a este. Auxiliar, tengo 7. Vamos a contratar a los mejores, ya que tenemos dinero. Venga. Me falta uno entonces. Aquí. Vede, le tengo 5, pero no importa. Voy a contratar este. Este. Un bedel, un bedel. Toque mejor una máquina. Informe especial, venga. Sí, quiero mejorar una máquina, pero no sé cómo. Desenroscador deluxe. La puedo mejorar. Desenroscador deluxe. Desenroscador deluxe, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La de acá? Sí, venga. Qué bueno, ya voy a cumplir la cosa esta. Venga. Estamos a tope en el hospital, a tope, a tope. Tenemos personal por doquier. Los bedeles, el personal, todo. Ya la está arreglando, ya la está arreglando. Vamos, ¿sabías que si aumenta la valoración de estrella de nuestro hospital y completa otro desafío, podrás ganar escudos? Sí, ya sé. Los escudos. ¿Ya lo arregló? No, se fue. Se fue. Viene otro, viene otro, viene Franklin. Este es el pro, este es el pro. El hospital está teniendo pérdidas, dice. No importa, es que tengo muchos médicos y muchas cosas. Pero no importa. Gana 100 mil. Ya estamos ganando 100 mil, quedan 26 mil. Y ya casi completa la mejora. Ya casi. Vamos, complétala. ¿Cómo se mejora esto? A ver, a ver, a ver. La máquina cambia. No, no cambia. Hospital de 2 estrellas. Quita casos nivel 2. Desbloqueado. Desbloqueado ni. Quita casos nivel 2. ¿Dónde está quita casos? Quita casos la máquina roja esta, ¿ves? Ah, la podemos mejorar ya. Quita casos. Acá tengo otro, no es que está acá arriba. Y está la. Esta, hay que moverlo. Ahí. Ahí está. Ah, a medida que subimos el nivel se van mejorando las cosas. Ya, ya entendí. Ya entiendo. Lo que es, no sé qué es, pero lo toco y listo. ¿Qué más? Cura 20 pacientes. Atractivo, el hospital es atractivo. Necesitamos poner más plantas y esto. Espérate, espérate. Gel de manos. Una plantita por acá. Ya por acá. Pena que entras. Venga. La planta por acá. Otra planta. Las plantas siempre caben bien, tío. Las plantitas. Ahí está. Poner una plantita por aquí, otra por acá. Plantitas por todos lados. Plantita aquí en la esquina. Voy a poner una plantita, ¿eh? Ahí está. Voy a poner una plantita, no sé, por aquí será.
Ahí está, atractivo el hospital, 65% lo cumplimos. Cura 20 pacientes, eso lo hacemos ahorita. Hospital de 3 estrellas, ya cumpliríamos este hospital de 3 estrellas. Vamos a esperar que atiendan los 20 pacientes. Venga, arregla eso. Esta máquina se mueve sola, mira. Esta máquina se mueve sola, what the fuck. Consola, está bugueada. Por lo más que se mueve sola. Sí, se mueve sola. La sala de espera de los médicos está full. Está full. Todos los médicos descansando y toda la cosa. No importa, no importa. Vamos bien. Cura 20 pacientes, toque ascenso. Eli Brócoli ya puede ascender de enfermera novata a enfermera. Venga, la ascendemos. Ya nada más nos faltan dos pacientes. Un paciente y subimos al hospital nivel 3. Acá se murió uno. Tiene calavera. Ahí está, hospital de nivel 3. Quitacasos nivel 3. Vamos a mejorarla. Quitacasos nivel 3, tío. La mejoramos. Aquí tenemos una máquina. Acá tenemos la otra. Teníamos dos nada más. Sí. Parecer, nada más teníamos dos. Esperar mejorarla. Ya la están mejorando, ya. Ya la están mejorando. Enfermedad nueva descubierta. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Ego inflado. Una acumulación peligrosa de pensamientos narcisistas. De no ser tratada parte del ego, empiezan a sobresalir por cada orificio del cuerpo. Una visión de lo más desagradable. El psiquiatra deberá desinflar el ego con mucho cuidado con ayuda de una aguja gigante. Enfermedad descubierta, licantropía. Aunque se la creía extinta, la licantropía ha vuelto a surgir en algunos bosques a lo largo del país. El enfermo se contagia por contacto directo con la luz de la luna llena. No puede andar. Qué locura estas enfermedades. O puede que por tocar los tiradores de las puertas, los estudios no arrojan resultados concluyentes al respecto. Enviaremos inmediatamente al paciente a recibir tratamiento en farmacia. Vale. Ok. Entonces, quizá casco ya la está mejorando acá. Le está dando martillazo. Esta plata necesita agua. Ahí está, cuando se le pone. Esta. La voy a vender porque tapa ahí. Y viene con lumbreras, toca la puerta y entra. Te está mejorando todo. ¿Lo que es? Cura 40 pacientes, venga. Cura 40 pacientes en 90 días. Sí se puede. Digo que sí. La enfermería. Voy a poner otra enfermería, pero. ¿Dónde podemos poner? Ah, en la otra sala. Aquí una enfermería grande. Enfermería aquí, ve. Grandísima, tío. Todo esto va a ser enfermería. Todo esto va a ser enfermería ahí. Ahí. Cama. Una ahí, otra ahí, otra ahí. Otra ahí, otra ahí, otra ahí. Y otra ahí. Perfecto. Bimbo. Los bimbo lo voy a poner uno aquí, otro acá y otro acá. Tres taquillas. Tres taquillas, monitor en la pared. Que lo voy a poner hacia acá para que esta que está aquí la recepcionista vea. Un archivador que se lo voy a poner por aquí. ¿Qué más? Ventanas, claro, ventanas por doquier. Ventanas. Una báscula para que se pesen. La papelera. El extintor. El de manos. El aire acondicionado que no puede faltar. Ahí está. Una fuente de agua. La voy a poner por aquí. Ahí está, una máquina de caramelos. Y una planta.
No, la planta la voy a poner más por acá. Más, le voy a poner dos plantas. Ahí está la nueva enfermería. Gigante la enfermería. Quitacaso con nivel 3, dice. A ver, ya que tenemos. Uy, esta nevera está dañada. La arreglamos. La arreglamos también. Venga. Y eso que tengo bastantes bedeles por ahí. Eso que es más, voy a contratar otro. Este tío que es bueno. Ahí está. Que se vaya a hacer cualquier cosa por ahí. Los pacientes lumbreras, dice. Vamos a hacer otra habitación de descanso, pero. Inspector de sanidad, dice viajando. Paciente de lumbreras, curados en curso 7. Paciente de lumbreras. Mira, la nueva enfermería acá es gigante, tío. Gigantísima. Se va a pesar el doctor. Qué bueno este juego. Qué bueno este juego. Qué, la farmacia, la farmacia. Vamos a otra farmacia. Hay cola en la farmacia. Hay cola en la farmacia, tío. El dispensador de medicinas. Un archivador. Una papelera. Por aquí. Un extintor. El de mano, apenas que entras. Un aire acondicionado en la esquina. Una fuente de agua. Máquina de caramelos. Una planta en la esquina de acá. Y en la esquina de acá. Una foto y un póster. Venga. Perfecto, tenemos otra farmacia. Premios, dice. Vamos a ver si nos ganamos más premios. Abrir todos. Nos ganamos el auxiliar del año. ¿Quién fue? Raquel Pelejope. Hospital más prestigioso, tío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué buenos. Ascender, vamos a ascenderlo. No, no, le puse. Ay, Dios mío. Le puse que ahora no. Le puse que ahora no. Por aquí tiene que estar con una coronita acá, babe. Pobrecito, vamos a ascenderlo, vamos a ascenderlo. Oh, bajarle la velocidad a esto aquí. Que está triste. Ah, que está triste. Ah, no, este es el inspector. Espérate, espérate. Por ahí hay alguien, uno que tengo que ascender. Y no sé a dónde está. Bueno. Podemos mejorar el dispensador de medicina, dice. Vamos a mejorarlo, la farmacia. Venga, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno. Curado 5, fallecido 5, de visita. Paciente de lumbreras, 2 en curso, curado 5. Me faltan 2 de lumbreras. 2 de lumbreras. Aquí el hospital está súper gigante. La enfermería que vive. La enfermería quedó espectacular. Ya lo está arreglando. Qué más podemos hacer? Velocidad rápida, por favor. Tenemos escudos ya, ¿ves? Filtrar. Bigfoot, ¿esto qué es? Paró máquina de bebida aleatoria, banco. Espérate, todos, todos, vamos, vamos con calma. Banco, máquina de bebida aleatoria, máquina de bebida laxante, máquina de aperitivo de lujo, máquina de aperitivo absorbente, divertida. Contenedor, aire acondicionado pequeño. Tienda de regalo, celebró una pérdida de. Por la ocasión. Voy a ahorrar para esto, tío. Vitrina del trofeo. Los trofeos son el mercadillo, pero los presidentes no tienen por qué saberlo. Librería. Si quieres un catálogo más amplio, vete a la biblioteca. Me voy a comprar la librería. Y esto. El exhibidor de revistas, tío. La cosa que acá ya no me cabe nada. Más aquí voy a vender esto, espérate.
Aquí la voy a poner. ¿Por qué no? Y una librería, esto lo voy a vender. Cubo de basura, este lo voy a vender. Y una librería aquí. Apenas que entro. Ahí está. Tienen revista ahora por montón ahí, ¿eh? De toda clase. Libros de toda clase acá. Vale, ¿esto qué? Casa 5 cejones, descartar. Porque todavía no tengo esa enfermedad de cejones. Pero bueno. Voy dejando el capítulo por aquí. Ya tenemos el hospital en 3 estrellas. En el próximo video vamos a comenzar el otro hospital. Esta planta, tío. ¿Qué pasó con los bedeles aquí? Contratar otro bedel. Uno bueno. Porque las plantas se mueren. Entonces, si voy dejando el capítulo por aquí, si es así, denle un like, suscríbase y comente.